de Tucumán para toda la Argentina. Hablamos con Bruno Miglio, piloto de la categoría 150A del karting, que nos contó cómo comenzó dentro del deporte motor. Y nos sorprende con una curiosidad. Bueno, sí, hace bastante estamos, desde los 8 años. La verdad que una larga trayectoria hasta ahora. Y bueno, siempre volviendo al primer amor, como dice todo piloto, que es el karting. Así que bueno, esperemos estar presente la próxima fecha, que es el fin de semana que viene. Bien, ¿y cómo empezaste? ¿Tu primer auto, tu primera carrera? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Mi primera carrera fue en el Cartódromo El Timbó, en el año 2008. En un Zanella 70, en el campeonato tucumano, en el cual salimos subcampeones ese año. Bueno, a lo largo del tiempo fuimos escalando categorías, corrimos en 150, en 110, acá en Santiago y en Tucumán, y bueno, fuimos escalando a medida del tiempo y la edad también. O sea, que siempre fue los karting en tu vida. Siempre fue los karting, nunca hice otro deporte, así que bueno, siempre dedicado al automovilismo. Bueno, sabemos que el próximo fin de semana tenemos un evento. ¿Cómo estás preparando para esto? Me tomó de sorpresa, Gustavo, el dueño del equipo, me dijo que había carrera y le dije, bueno, vamos a probar y vemos. Así que bueno, seguramente estaremos corriendo para tomarlo como entrenamiento, ya que actualmente estoy corriendo en el Turismo Nacional, en la categoría nacional, digamos, bastante competitiva, así que bueno, lo tomaremos como entrenamiento. Bueno, venimos bien preparados entonces. ¿Cómo es tu trayectoria dentro del Turismo Nacional? Bueno, debutamos este año en Bahía Blanca. La verdad que bastante contento, ya que es una categoría muy competitiva, desde el día que se llega hasta la última vuelta a la final. Así que bueno, estamos tratando de mejorar carrera a carrera y que los resultados seguramente aparecen solos. Mis expectativas no son las mejores, ya que hace rato no me subo en el karting, pero bueno, vamos a trabajar para dar lo mejor el fin de semana que viene. La verdad que por ese lado quiero felicitar a Mario Faisal, que es el organizador, y a todo el equipo. Quiero felicitarlo por el gran trabajo. La verdad que ha cambiado mucho el circuito. Y yo siempre dije que el Cartódromo de Santiago es muy lindo. Siempre me gustó correr. Así que bueno, esperemos que sigan así y que se sigan sumando todos los chicos del karting. ¿Cómo lo ves a las otras competencias, así del NOA? Vienen muchos chicos, sabemos que vienen de Córdoba, de Tucumán, de Catamarca también. ¿Cómo lo ves a eso? Mira, yo en el karting hace mucho no juego, pero la verdad que es muy satisfactorio lo que están haciendo, muy bueno que haya tantos karting y que se sigan sumando. Eso significa que si de otras provincias vienen, las cosas se están haciendo bien y claramente que eso suma mucho para que haya una paridad dentro de cada categoría. Bien. Y si te puedo preguntar ahora, más allá de lo que es el karting, ¿en qué otra categoría te gustaría correr? ¿Más grande? ¿No sé? ¿Un TC? La verdad, me encantaría hacer el camino del TC, ya que empieza en TC Pista Moura, TC Moura y TC Pista al TC. La verdad que una escalera bastante difícil, pero no es imposible. Me encantaría hacerlo, pero bueno, por ahí la situación económica tiene que ayudar mucho en esos momentos que uno quiere hacer un avance en los deportivos. Bueno, lo vemos lejos, pero no es posible, ¿no? La verdad que nada es imposible. Cuando uno se propone algo y lo logra, la verdad que todo se puede en esta vida.
fin de semana del 11 y 12 de junio se realizará la cuarta fecha del Campeonato Regional de Karting en el kartódromo de nuestra ciudad. Y estuvimos ahí conversando con los pilotos para que nos cuenten cómo se preparan para un fin de semana de la competencia. Primero voy a preparar todo el tema del karting, ya con... Voy a preparar, o sea, con el otro motor, voy a cambiar el motor, voy a prepararme bien, nuevas gomas para poder hacer mejor tiempo. Y después empiezo a practicar cada sábado y si se puede cada semana, si tengo tiempo, para mejorar el tiempo. Y yo soy principiante, recién va a ser mi segunda carrera, recién arranco con este deporte y bueno, estamos probando, viendo. Todavía me falta experiencia, pues, me falta más entreno, me falta mucho para las carreras, pero bueno, vamos a ver, porque se corre primero para un sentido de la pista y ahora se corre para el otro sentido. Más complicado, o sea, no es más complicado, pero requiere su entrenamiento. Creo que más o menos bien, porque tenemos un problema que tenemos que asentar el motor, todo, tenemos que probarlo, pero creo que sí llegamos. Yo tengo un equipo que somos como dos competidores, en el cual somos de aquí Santiago, pero también vienen de Catamarca, Salta, Córdoba, Tucumán a correr. Aquí en Santiago somos al menos 30, 40 pilotos. Bueno, lo que me gusta es que como que están todos muy unidos aquí, digamos, son todos amigos, todo. Y no, muy lindo ambiente todo. Mi objetivo es ganar, pero no tengo mucha esperanza de ganar. Pero igual voy a intentar dar todo de mí para poder al menos hacer podio.